Shalom, Maseje Shabbat, la página Aintet Amud Aleph, estamos en la séptima línea donde están los dos puntos, vimos en la Mishnah, oh, que de la azot julei del cuero, dice la hermana, bah minai robin le preguntó robin rabnahman, amotsi, oh, bekama, el que saca el cuero, ¿cuál es la medida que entonces tiene que traer el corbán? Amarle que detenan le dijo, como está escrito en la Mishnah, oh, que la azot la medida del cuero es aquel que es necesitada para hacer un amuleto. Y hay quien explica, hay muchos que me explican que aquí lo que necesito, la azot también, no es hacer de eso un amuleto, sino la medida que se necesita para cubrir un amuleto. Que, un amuleto. Quiere decir, la azot también tiene el significado de eh, prepararlo, de alistarlo, de, de hacerle todas sus necesidades. Entonces, parte de la necesidad del amuleto es que esté cubierto. Entonces, aquí se refiere la azot, cubrirlo con el cuero. Le siguió preguntando a Meabdo Bekama, una persona que hace la labor en Shabbat de Leabé, de preparar, de listar la, el cuero, ¿en qué medida tiene que tener corbán? A Marley Loishna le dijo, es la misma medida del que saca el cuero. Le preguntó Leabdo Bekama, que es el que saca un cuero que no le han hecho ibud, pero él tiene la intención de hacerle ibud. ¿Cuál es la medida? A Marley Loishna le dijo, no hay diferencia, es la misma medida. Que el que saca el cuero que ya le hicieron y, Bud, y lo quiere cubrir con eso un amuleto, que es decir, puede, si tiene la medida de cubrir un amuleto, esa es la medida. Y aquí también el que quiere preparar la, el cuero, también esa medida ya tiene importancia. Ahora le dice, humena ¿de donde sé que lo que él quiere preparar tiene la misma medida de cuando algo ya está preparado. Que detnan, como dice la Mishnah, amelaben, ve pets ve atsovea. Veja, tove, todas las labores que se hacen en la lana para llegar a preparar hilos de, de, de la lana, el, el tove, que prepara hilos de la lana. Shihugo, Kemlo, Rohab, Asit, Kaful, todos tienen la misma medida. Entonces vemos que también las labores para llegar a la tivia, para llegar a la labor de preparar los hilos, tienen la misma medida como la labor de preparar los hilos. Ahora, Rohab, Asit, Kaful, Asit, es la distancia que hay entre el dedo y el antebrazo, el dedo que está al lado de él, cuando la persona lo separa lo que él puede. Eso es llamado sit, entonces el roja que es el, la, la, el tamaño de esa distancia. Kaful, doble. Esa es la medida de Ameraben, de amera y etcétera, que vimos, que dijimos. Ahora sí que la misma dice vea oreg, el que teje, shnei jutin, dos hilos, Shiuro Kemlo rojavasit. Si él teje, la Medida, que entonces es considerado que le da importancia a la labor que hizo a tejer, es como una vez un sit, es decir un solo rojo vasit y no kaful, no doble. De todos modos, concluye Rav Nachman alma keivan de le tvia, kai shiuga voy Como la labor es el propósito de llegar a hacer tvia, tiene la misma medida que la tvia misma, a también el cuero que él quiere hacer leibut tiene la misma. Medida del cuero que ya es Meubad. Entonces, a Hanami, que iban de le abdo kai? Shiuro. Que meubad? Como algo que ya está Meubad. Y otra cosa le pregunta Robert Abnachman, ¿veshelo le abdo bekama? Que decir. el que saca un cuero que no le han hecho Ibud, pero no tiene tampoco la intención de hacerle Ibud, sino dejarlo como es, ¿cuál es la medida de ese cuero? A Marley Loshná le dijo también, él es la misma medida. Como el cuero que quiere hacer el Ibud o como un cuero que ya le hicieron Ibud. Ahora, a toda la que le contestó la le pregunta: Shani, Ben Meubad, Le No hay diferencia entre si le hicieron o no le hicieron Ibud. le pregunta: El que saca las especies de materiales que con ellos se pinta cosas. La medida de ellas es para pintar un dugma leiga. Un dugma es eh, una tela que la persona la pinta para mostrarle a la gente, miren, este color quieren, este color quiere Y eh, el tamaño de dugma leiga es el tamaño que es necesitado para cerrar el instrumento del higa. Del, de los que tejen tienen un tubo y para cerrarlo ese es el tamaño de la dugma. Entonces, el que saca Samanin, los colores en, para pintar ese tamaño de tela, tienen que, ya tienen que tener corbán. Ahora, eso es los que son hechos para pintar con ellos. Ve ilu, ve sheinan, Pero si él saca los materiales que con ellos se preparan los colores para después pintar con ellos, y que todavía no están shuin, todavía no están hechos no están cocinados no están hechos con agua entonces todavía no están listos para pintar Tenan, con respecto a ellos se es ha escrito Clipei, egozim ve rimonin setis upua son todas cosas que se usan para preparar de ellos colores que litzboa beged katan lefi dice la Mishnah que si él saca eh, esos materiales en la medida que después de prepararlos puede eh, pintar una eh, ropa un, pequeña, que es Lefiz baja la, la las Bajá, lo que se cubre con él, es como un gorro que se cubre el pelo. Entonces, si puede pintar ese beged pequeño, con eso es que entonces tiene importancia hizo su labor. Y el tamaño de Lefiz Bajá es más grande que Dugma Leiga. Entonces vemos. Cuando la cosa ya está preparada, la medida es más pequeña que algo que yo saco y con él se va a preparar. Entonces tendría que ser que también el cuero, cuando ya está preparado, es la medida más pequeña que el cuero que solo quiero alistarlo y prepararlo. Le contesta Ravnachman, le dice, en, con respecto a los colores es diferente. ¿Por qué? la persona, cuando ya tiene los colores listos, entonces la, la medida es dugma leira. pero cuando las, los colores no están listos, la persona no se esfuerza a preparar colores en el, la medida que sea suficiente solamente para dugma leira. porque entonces, como la gente no se esfuerza para hacerlo, entonces no le da importancia. y por lo tanto, la medida cuando no están listos los colores es más grande. pero con respecto al cuero, la persona sí se esfuerza. Es decir, sí, Torea sí le, le da importancia y lo hace de preparar un cuero pequeño que cuando esté listo lo único que puede hacer con él es cubrir, eh, tapa, es, eh, cubrir un amuleto. Entonces, como la persona sí se esfuerza para hacerlo, entonces la medida del, del cuero preparado y no preparado es lo mismo. Entonces, los colores son diferentes a los cueros. Ahora, esta idea de respuesta, esta forma de contestar, va a ser casi a todas las preguntas que Rob le va a hacer. Sigue Rober preguntar, ¿dónde lee, zir, onei gina, semillas que la persona quiere plantear, que quiere eh, sembrar en su jardín, de mi kame de zarinu, antes de sembrarlos, tnan está escrito, zir, onei gina, pachot mikre mi La medida de que tiene importancia cuando la persona sacó semillas es menos de una grogeret. La vida de la opina que hasta o menos 5 con 5 semillas ya cometió la labor y tiene que traer korban ve ilu batar si ya están sembrados tna en escrito zebel y adak kdei le zebel bo kelach shel kuv dibrei dibrei rabbi akiva y ahorita me mueren kdei cuando ya están sembrados el que saca zebel y etc cosas que vienen a ayudar a la hierba a la hierba a crecer al, al vegetal crecer, está escrito que si la persona saca los materiales necesitados para ese vegetal crecer, que es suficiente para uno no más, para un Kelach Kuv, según Rabbi Akiva y según jamim Krisha, son vegetales diferentes, es suficiente para uno no Entonces vemos que en las semillas hay que traer menos de Grogueret o cinco, mientras que cuando ya están sembrados, suficiente lo que uno saca para uno de ellos no más. Le dijo a Magalá, fue dicho, explicado sobre esa Mishnah, a Marav Pope, a le en Adam lo Dijo ahí también Raf Pope, la razón de la diferencia entre ellos es que cuando la persona no los ha sembrado todavía, la persona no se esfuerza, lo Toreach, destacar una sevilla y ir a sembrarla. Cuando la persona ya va a sembrar, va a sembrar por lo menos, como dijimos, menos de grogueret o cinco por lo menos. Pero cuando ya está sembrado, la persona sí se preocupa que aún un uno de ellos no más crezca. Entonces hay diferencia entre la preparación o cuando ya está hecho, mientras que en el cuero la persona sí torea aún para un cuero prepararlo, aunque sea solo del tamaño. Que pequeño que dijimos que es suficiente para cubrir un amuleto. Entonces, por eso son diferentes las medidas. En el cuero es lo mismo, antes de ser preparado y preparado, y en las semillas es diferente. Le preguntó Vearei Tit con respecto al Tit, de mi cama deligable y antes de eh, revolverlo con agua, Tania, modim, chachamim le gabishim, le shofrin le reshut, agabim, berevi it. El que saca shofrin, la medida es revi'it. Ve avinan. preguntamos. Preguntamos Para qué se usan los shofjin. Ve amaravirme. Le gabel. Baen. Eta Para a preparar de ellos un tit. Entonces vemos la medida es revi'it. Vilubatar de gabel Y después de que ya está listo. Tania tit. que la asot baen. Pi. Ku. Cuando ya está listo. La medida del tit. Que si la persona de sacó tiene que tener el corban. Es lo que es necesitado solo para eh, llenar. La boca del kur, del instrumento Kur, que es menos de revit Le dijo a de le fi Adam le bo Le dijo ahí también. La razón es que si ya está listo, la persona, aún una medida pequeña, la usa y le es importante. Pero para preparar tit, la persona nunca prepara de una vez una medida tan pequeña como el meolot piku, la sod piku, sino cuando ya prepara prepara una cantidad más grande, por lo tanto hay diferencia en las medidas y eso no tiene que ver con el cuero. Y sigue Robbie le hace otra pregunta, le dice Tashma, de amar bar ami mishmei de Ula, shlosha ogoten. Dijo Ula que hay tres cueros diferentes, matza, vejifa y ve Son así llamados y él ahora explica matza ¿Qué más, mao? Matzá es como suena, quiere decir algo iniciativo, no, no más men, apenas. De lo y de lo y de lo apitz. Cuando se prepara el cuero, hay tres etapas. Primero maliag se le pone sal, después kamiak se le pone harina, y después apitz, quiere decir se le pone una especie de, eh, de madera desmenuzada. Entonces, matzá, el cuero matzá, es aquel cuero que no se le ha hecho ningún proceso todavía de prepararlo. Vekama Shiro, ¿cuál es la medida de él que si se saque que que traer corbán? Tani Ravsmuel Bahra Vihuda, que de la Tsurbo Mishkolet Ktana, para cubrir con él una pesa pequeña. Vekama, ¿y cuánto es esa pesa? Amagabá y riba de riba de Pumpedita. La cuarta parte, la cuarta parte de la litra usaba en, usada en Pumpedita. Tomamos esa es la medida. Después vamos a esa medida es más grande de la medida del cuero que nosotros mencionamos que es para cubrir un amuleto. Ahora, segunda parte del cuero, jifa, de maliaj velo camiaj velo apitz, que el decir, aquel cuero que le pusieron ya sal, lo empezaron a preparar, pero no le han puesto ni harina ni le han hecho iputz ve ¿cuál la medida de él? Que detnan o que la azot kamiyah. Ese es el cuero de la mishnah de nosotros que le hicieron melija. No más, y el tama, la medida de él es para cuando eh, sirve para cubrir con él un amuleto. Diftera, o el cuero tercero, de maliach ve kamiach, hicieron las dos primeras etapas del proceso. Velo a pistoleño han hecho y putz. Ve kamashiugó, ¿cuál es la medida de ese cuero? Que alav et aget. La medida que necesita para escribir sobre él lo que es eh, mínimo que hay que escribir en un get. De todos modos, vemos que aquel cuero que no se le ha empezado a hacer ningún proceso antes de ponerle un sal, la medida de él es lo que se cubre una mishkolet que es más grande que el cuero que cubre un amuleto. Entonces, vemos que no es como Rafnacham dijo, que antes de ser preparado tiene la misma medida después de empezar a ser preparado aparentemente pregunta contesta Rav Nachman atam bebishula dice Rav Nachman ahí estamos hablando de un cuero que todavía está húmedo cuando el cuero todavía está húmedo entonces casi no se puede hacer nada con él entonces la medida de él para dar importancia es cuando es más grande cuando se puede cubrir con él una pesa pequeña pero después de secarse tiene la misma importancia del cuero que se le hizo Melija y entonces en la medida de ellos en la misma. Última pregunta, la Está escrito en la Mishnah, al le La ropa para recibir impuridad si tiene el tamaño de tres shlosha, de tres sobre tres fajim puede recibir impuridad de midras. Asak. Arbaa al arbaa el sac 4 sobre 4 tfajima, o el cuero 5 sobre 5 tfajim, hamisha al hamisha, mapat la esterilla, shisha al shisha, y dice la mishnah, venle midras, venle meten estas últimas cosas, la impuridad es aún midras o para recibir impuridez de un fallecido. Ya con eso... Esa es la medida. De todos modos, betania las ha escrito en la Breita sobre esta Mishnah. Así como son estas medidas para recibir impuridad, son la misma medida para que el que las saca tenga que traer corbán Entonces, vemos que el cuero, la medida está escrita. está escrito que la medida es 5 Otfajim sobre 5 Otfajim, mucho más grande de lo que mencionamos antes. También en la Mishnah y también en todo lo que dijo Rav Nachman. Entonces, ¿cómo explicamos la Mishnah con la Brahita? Que dice que esta es la medida para WhatsApp. ¿Ah? Dice na'u bekor t'ubla. <laughs> en esa Mishnah está hablando de un cuero que fue cocinado. En el momento que el cuero fue cocinado, se endurece muchísimo y no se puede hacer otro uso a él, sino solamente que se sienten sobre él. En ese caso, la medida es Hamishal Hamishah. Pero los cueros que nosotros estamos hablando antes son cuando todavía están blanditos y tienen muchos usos. ‫אז תודה למילה אס אעון מאספק יא, ‫אי אספק יא, ט' עמוד א', בהצלחה.